Hola, buen día. Mi nombre es Estela López, yo soy la encargada del vivero municipal. Aprovechando que empezó a salir el sol, que podemos salir a arreglar nuestros jardines, les vamos a dar algunos consejitos para tener en cuenta. En este momento es el momento ideal porque los jardines es el espacio donde nosotros todos los años vemos que le tenemos que hacer cambio, porque la planta nos creció demasiado, o porque alguna tenía demasiada sombra o a otra tenía demasiado sol. Entonces es el momento ideal para hacer esos cambios para mejorar la calidad de nuestros jardines. Entonces, se puede hacer el trasplante de aquellas plantas herbáceas. Por ejemplo, si tengo un rododendro o una azalea que me di cuenta o que alguien me explicó bien que está puesto en un lugar que no debería estar, tiene demasiada sombra, en este momento lo puedo cambiar, ¿sí? Si tengo un rosal también lo puedo cambiar, o también puedo hacer un nuevo lugar y poder poner bulbosas, que son plantas de bulbo, como la rosa peonía, los tulipanes. Entonces, poder poner los rosales también, hacer el trasplante, pero también la plantación de un nuevo espacio, ¿sí? Después también es momento de poner las herbáceas pequeñas, como una campanula, una margarita, que son plantas más bien perennes, y poder cambiarlas de lugar o por ahí irlas haciendo división de matas, que es algo muy sencillo y mejoramos nuestro jardín. También es el momento de deshuyar, sacar todo el yuyo para que los yuyos no crezcan y nos coman todos los nutrientes de la planta y tengo una planta chiquita porque está peleando con los yuyitos. Abonar con distintos abono de guano de oveja, guano de chivo, o por ahí el lombricompuesto, que sería genial, o el abono que hacemos en el compost. Sí, también hay unas piedritas que son las tierras de diatomea granulada que le podemos poner alrededor de las plantas para que también, así como van creciendo las plantas con el solcito, empiezan a venir las denominadas plagas. Y para que no me coman las plantitas, bueno, le agrego un poco de diatomea, si esto ayuda a que no se propague tanto y me coman mis plantitas, ¿no? También lo que tenemos que hacer entonces es el deshuyado, el abonado, y luego aprovechamos, por ejemplo, las hojitas de nuestro jardín, que las juntamos y secamos, y podemos hacer un mantillo, que se le llama un mantillo natural, o también lo podemos hacer con chip, con hojitas, con aserrín, hacer como un cobertor para evitar que salga tanto yuyo. Eso también se va degradando, se va transformando en nutrientes para la planta. Y la verdad que ayuda muchísimo. Todas esas labores es el momento para hacerlo. Así que bueno, está bueno que lo hagas. Bueno, si te quedó alguna duda, nosotros estamos en Avenida Guamú 52, que es el vivero municipal. Acá hay un gran equipo de trabajo, el cual te vamos a poder indicar. También te vamos a recomendar que agregues las plantas autóctonas en tu jardín, que son geniales, y podés venirlas a ver al vivero para saber los colores, cómo crece, dónde deberías plantarlas.